Ok, oh, funciona. Mucho lag, ¡no! Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver el evento de Counter-Strike, que sí, también se ha hecho hace más o menos 3 meses, pero ha sido muy divertida, aún tenía mi perspectiva, aquí está, mejor tarde que nunca. Cada minijuego te da cierta cantidad de puntos, depende si eres primer, segundo, tercer lugar, en algunos no, esto no importa. Entonces, el primer minijuego que vamos a jugar, amigos, es Spliff, que es el que no conozca este minijuego, simplemente quitarse el bloquecito de nieve de abajo con una pala de eficiencia 3, que si se vienen por acá van a ver todo esto. 5, 4, ojo, 3, 2, 1, vamos allá. Focus a Shadow, amigos, no quiero decir nada, pero es una buena idea, Que wow. Yo no he dicho nada. Retraigan. Es que no hay nadie, todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue. Literalmente, 5 bloques ha roto Shadow. 1. Ok, vamos a ver cómo van no, aquí. No. ¿Te puede romper el de arriba? Planta. ¿Te puede romper a los de arriba? Sí, le puede romper a los de arriba. Es el plan. O sea, lo de abajo puede romper lo de arriba, pero eso, pues, le quita atención a lo que está en tu plataforma y te pueden tirar. Bueno, Magistro, no, tirar. Me caí sola yo. Cállate. Ojo, miren las trats, de campear aquí. La bola de nieve no hace nada, banda. Sí, ya no. ¡No! ¡Qué puto, Rubik! ¡El imperio de Kaki! Okay. Después de que pelear. No sé cómo puedes molestar con eso. Alguien quiere mi cabeza, socorro. ¡Oh, buena farpa! Rubi, no. Es un riesgo que tienen que tomar. Por ejemplo, Banda lo está tomando y no ha perdido todavía ni ganado. Ok, Kaki está ahí nada más de pana. Bueno, ¿por qué está ayudando con Summer y Mary? Es una strat. Me quiere matar, Rock, me quiere matar. Es una strat. Ok, eso nunca se va a terminar, what the fuck. ¿Pero quién me ha tirado? Que íbamos todos contra Shadow. ¡Vamos! ¡Así me gusta! La primera persona que se descalifica. Ah, pero Sadon está aquí arriba todavía. Eso me pasa por jugar. Rich también. Rich también. Bueno, el juego tiene que ir al top 3, ¿eh? Hay que matar a los demás. ¡Casa! ¡Fuera! Vamos a darle a Shadow de 3 puntos porque obviamente estuvo arriba todo el tiempo. Y pues a Rubik y a Farfa le damos 2 puntos a cada uno, o sea, no pasa nada. ¿Y qué pasó con Kaki? Me parece correcto. Kaki aquí no cuenta, Kaki quedó cuarto. A ver. Pobre. Pero no se vale, mi estrategia era buenísima. Era buena hasta que pusimos esa última regla. Claro, por mí, ¿verdad? Yo me esperaba que se iban a quedar separados. Yo esperaba que se iban a ir a matar, no que iban a quedar separados, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí en este minijuego? En este minijuego tienen que cubrirse de mí, porque voy a estar arriba dando vueltas en un riel, mientras ustedes están esquivándolos. Obviamente esto, les aviso que probablemente van a morir. Nada más les quiero avisar eso. Yo solamente voy a estar aquí dando vueltas y ustedes tienen que esquivarlas e intentar no morir. Es muy rápido. Oh, no. ¡1! Vamos allá, amigos. ¡Vamos! Como saben, es por rondas, así que al principio no les voy a estar pegando casi ninguna, pero al final... la que pegue, pues van a morir, básicamente. Me quedo esta gracia como a vueltito, tío. Mola mucho, no conocía este juego. Ok. A ver, este fue parte de idea de Rich, pero lo modificó un poco como me lo dijo él. ¡Oh, sí! Esa me ha rozado la cabeza. ¡Ay, que me está rozando la cabeza! Voy a cambiar de ronda ahora mismo. Cuando sea de noche, voy a... O sea, paro y voy a dormir. ¡Hostia! Ok, ahora es multishot, amigo. ¡Ahora multishot! Me va a matar. ¡No, multishot! ¡Dios! Mucho okay. Más difícil de esquivar, ¿eh? Sí. Mucha flecha por todos lados ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Matrix! Ok. ¡Me han tirado! ¡No, Maichi! ¡Maichi, corre! ¡No le afecta! ¡No! ¡Las bolas se nieve! Se mareó. ¡What the fuck! ¿Cuánta nieve tenía? ¡Qué duro! ¡No, Rubik! Me he comido como 3 flechazos, tío. Ok, está costando más. Ok. Si esto se alarga tanto, de los que ya murieron les voy a dar un minecart y ustedes también pueden estar disparando, les voy a dar un objeto. ¡Oh! Para... ¡Oh, no! Me gusta. Me sirve. ¡No! GG. Hostia, 2 flechas y está. ¡No! ¡No, Rich! Pues solo queda... ¿Quién queda? Ellos 3, ¿no? Para bueno, que lo sepáis, quita 9 corazones y medio un disparo. A mí me quitó 9. Oh. ¿Cuántos quedan? ¿Pero por qué? ¿Qué hago, Rubik y yo?
Sí, sí, sí. ¿Dos tercer lugar, amigos? ¡No! ¡Ganó Rubik! ¡Rubik, GG! Ok, Rubik. Ojo, Rubik. Entonces vamos a jugar primero King of the Hill. Este, a ver, tienen que subir y agarrar el ítem que está en esa, en ese cofre de ahí. Y pues ya está, solo eso. Tienen que ser el primero en agarrar el ítem de arriba. ¿Saben? Se pueden pegar. Aquí se pueden pegar, se pueden matar si ustedes quieren. Se pueden hacer focus si odian a alguien. Pero la finalidad es llegar a lo que es el último escalón, como para agarrar la mano. Cada ronda es un punto. O sea, aquí puedes ganar hasta 5 puntos y ganar a la misma persona 5 veces. 4, 3. Espera, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Que hay gente más cerca. Quieran, estratégico, donde ustedes quieran. Venga, deja de dejar de alza, Daune. Mira, te voy a tirar. Pues en la tierra. ¡Hala! ¡Tiran a Farfa! ¡Tiran a Farfa! Ok, vamos a estar viendo por aquí. ¡No! ¡Oh, nadie tiró a Ceci! ¡A Ceci! ¡Ceci! ¡No, putos! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Madre mía! ¡Uno! ¡Vamos allá! A ver. Ahora con Knockback 2 tiene que ser más fácil esto de empujar. ¿O no? También se pueden matar. Hostia, me matan, ¿eh? ¡No, putos! Ok, vamos, se matan. Agarran otra espada. Arriba del cofre hay más espadas, Shaune. ¡Puro! Okay. ¡Oh! ¡La agarré yo! ¿Por qué me pega Roxy? Yo estoy abajo. 3, 2, 1, ya. Ahí la mierda. Ok. Vamos ahí. A ver, aquí lo bueno es que unos pueden campear, como lo está haciendo Rock. Y simplemente hostia, pegar flechazo. Entonces, como. ¡Haces y matan a Ceci! ¡No! ¡No! ¡Ya estaba arriba! Pueden venir a los cofres que ya murieron y agarrar lo mismo que tenían. O pueden agarrar los muertos y gastar las flechas que ustedes creen que le quedaban. ¡Oh! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Y... o sea, Rich ha matado a todos y luego fue arriba solo. Sí, sí, he matado a varios y luego he ido a todos. 3, 2, 1, ya, vamos allá. Hostia. Como saben, puede usar la poción o no. Pueden solo ir subiendo como lo está haciendo ahora Rich, que va en primer lugar. Y va en primer lugar. Vamos a ver. Remataron ahí a Rich. ¡No! Ok, Shadowne. No. No, Shadowne, no. ¿Cómo que le está haciendo poco a Shadowne, vale? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Y se pone otra vez el arco. ¡No, mandar! ¡No! ¡Ojo con Maeshi! ¡Oh, casi! ¡Oh! Pero déjame disparar a Ruby, tío. ¡Oh! ¡Ruby! ¡La tengo! ¡Oh! No. Bueno, GG Rage que ha salvado a Ruby, ¿eh? GG Rage que ha salvado a Ruby. Bueno, eso. Sí, Mikali salió volando. ¡Joder! ¡Nada, Ruby! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Estaba abajo disparándote y Rage me hizo tremendo focus con la espada. ¡Estaba por mi llegar y me tiraron! Me he ido a focusearle en plan insano, ¿eh? Le he sacado fuera del mapa aquí. Sí, sí, claro. 3, 2, 1, ya. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Bueno! ¿Pero y eso? Es súper de hater fue eso, pero bueno. Ok. Aquí si mueren, pues ya pierden todas las pociones que le tiraron. ¡Ay, Dios mío! La matanza. No, ahí Rich, Rich, Rich. ¡Rock! Aquí se están tardando. ¡Me pega mi Vandal! ¡Pero Vandal! ¡Ay! ¡Sadone, Sadone! ¡No! ¡Oh, porfa! ¡No! ¡Casi! ¡Qué cerca! ¡No! ¡Oh, casi! ¡Banda, banda! ¡No! Mira, yo no voy a ganar, voy a joder la vida. ¡Oh, banda! ¡Banda! ¡Banda! ¡No lo abría! ¡La tengo, la tengo! ¡Gigi! ¡Ahora arriba! ¡Ha costado, eh! ¡Gigi! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Fuera, King! ¡Es mía! ¡Me reí! A lo que es el próximo minijuego, que aquí puede explotar todo. O sea, este es un minijuego que no lo logré adaptar bien, pero yo creo que va a quedar divertido porque van a morir unas cuantas personas abajo. 3, 2, 1, ya, vaya allá. Ok, funciona. Mucho lag, ¡no! 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 ¡El resto del mapa! ¡No! ¡Hostia! He quedado último vivo, ¿eh? Podéis ver aquí. ¿Quién gana? No, no, es Miri. Miri ha ganado. Me ha quedado última. Me ha mandado la explosión el spawn a 0-0.
¿Cómo ganó? Hostia. Lo que vamos a hacer ahora, esto, si en juegos de piso lo van a entender de una. Vale, uf, okay, voy a traerle a este. Aquí en cada cofre hay 9 bloques. Les recomiendo ponerse en la hotbar, como ustedes quieran, del orden que quieran. Y esta cortina de concreto va a caer toda. O sea, yo voy a hacer que caiga toda. Y se van a revelar 9 bloques. Tienen que poner los bloques exactamente igual como están ahí en esa pizarra gigante que hice, que está detrás de ese concreto. El primero que la ponga gana. Así de simple, no tiene nada de complicación. 5. O sea. 4. 3. 2. 1. Qué difícil. Vamos allá. O sea, desde abajo. What, no se ve nada. Wow, no se ve. Ok. Ah, ahí está. Nah, vale. Yo no veo nada. No, sí. Bueno, lo explico. No, el agua. No, el R. Ay, Dios. Esto cuenta como hielo, simplemente uno lo tape. Tap. Nah, yo se arrepiento. Okay. Cada uno en primer lugar. Segundo lugar. Y tercero, Rubik. No, F, no gusta nada. Pero el agua me ha jodido. Pero el agua empujando. A todos. No, sí. No se preocupen, esto cuenta como hielo, no se preocupen. Pero que aquí van al hielo a la derecha. Yo lo tengo yo también. Ay, el agua. ¡Vamos! Así es. Es una mecánica, está hecho para fastidiar. Sí, ay, está propósito. Yo he puesto el hielo en el último bloque. Ya, qué genio, ¿eh? Yo he puesto el hielo lo primero, claro, y se ha hecho agua. Yo también. En cada cofre de abajo tienen 3 herramientas: hacha, pala y pico. Luego, de arriba hacia abajo, después de picar la cilantro, va a ver lo que son piedra, tierra y madera. Ustedes deciden si la quieren picar, obviamente con la herramienta correcta o con la mano, también se puede, pero van a tardar mucho más. Entonces yo recomiendo usar siempre la herramienta correcta. Y el primero que llegue a la parte de abajo, obviamente, es el ganador, también con segundo y tercero. 5, 4, 3, 2, 1, ya, vamos allá. A ver quién cae primero. O sea. Aquí seguramente van a estar muy callados porque pues se van a concentrar. Vamos a ver. Hostia, es muy rápido. Chachachán. Ok. No, cometí un error. Son 40 bloques, Les aviso. ¡Oh! ¿Quién es el primero que cae? Shadowne, primer lugar. No, no, no. ¡Ah, maldito traje de los cojones! Segundo lugar, el Rish, MC. Y tercero, Kaki. El tercero, oh, Kaki. ¡Ojo! Quedan casi a la vez Farfa y Kaki. Pero yo vi que cayó primero Kaki. Ah, sí. Yo he caído muy cerca, pero... Sí, muy cerca. No lo he visto bien. Sí, caí. Yo lo vi claramente como para no ver repetición ni nada. O sea, ahí terminé mucho antes de los demás. Y el último lugar, mucho antes. Aquí... Hay un solo ganador. Bueno, primera pregunta, bastante simple y sencilla. Minecraft es un juego mayormente conformado por cubos. ¿Verdadero o falso? ¡Vandal! ¿Considero a Vandal perdido? No. Un cubo de Rubik 3x3 tiene 9 lados. ¿Verdadero o falso? 10, 9, 8. Ese parece el zone. Aquí esperaba que perdiera Shadow, no perdió. Ajá. No, es que tiene 4 lados, yo lo sé. Yo tengo. No. Yo quiero que Shadow. Shadow, ¿eh? Dios, 4 lados ha dicho. Dios, Shadow, te cuesta una variedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual no son lados, son caras también. Son caras o aristas, pero es que lados no significa. Ay, perdona. Bueno, es que yo lo veo como lados, no sé por qué. Joder, estaba burlando, bueno, y no le entendieron. Esta pregunta, sí, ¿por qué la hice? Otra vez pones adentro, por favor. Si lloras en el espacio, tus lágrimas se pegarían en la cara. ¿Verdadero o falso? Tienen 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se quedan. Pues, todos los que votaron verdadero están... en lo correcto. Así ¡oh, que... vamos! ¡Dios! ¡Let's go! Muy polarizada esta pregunta, ¿eh? ¿Eh? Muy polarizada esta pregunta. Las respuestas, digo, estaban muy polarizadas. Sí, sí. Farfa, Kaki, Vandal, Meri. Los vi por ahí. ¿Qué? Sí, yo estaba. No, yo estaba. No. Yo estaba en rojo. En el rojo han tenido. Tienen que ser el círculo todos los que estaban en no. Todos los que estabais en no habéis perdido. La persona con más seguidores en Twitter de Élite es Alex el Capo. ¿Verdadero o falso? ¡Ush! 10. ¡Ostras! 9. Es que... 8. 7. 6. 5. 4. ¿Cuántos tiene 3. Michael? 2. 1. ¡Oh! 0. ¡No! ¡Era es Ibai! ¡Era Ibai! Era Ibai, así que todo. ¡Ojo! ¿En serio? ¡Vamos! Uf, no estaba seguro, ¿eh? ¡No! ¡Era Ibai!
¿Cómo es posible? Minecraft, o sea, es el Elite Craft 1. Creí que este punto iba a estar como, no sé, ¡qué tan rechido! ¡Joder, Paula, eres un peso! ¡Siempre quedamos los dos! La persona de Elite con más suscriptores en YouTube es Ibai. ¿Verdadero o falso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Espera, antes de responder, Elite Craft 2 me refiero, porque obviamente pues estamos jugando en ese. Así que en 3, 2, 1, vamos allá. Ok, creo que ya saben la respuesta. La persona con más suscriptores es Lina, que tiene 9 millones de suscriptores, así que es totalmente falso. Ajá, sí. Este es un comodín, lo que voy a decir, no es un verdadero o falso. Aquí tienen que escribir en el chat. Pero como no espera que quedan dos personas tan rápido, pues la voy a hacer ya. Entonces, en el chat, por favor, tienen que ponerme al mismo tiempo, a la cuenta de cero. Quiero que me digan exactamente el día y año. ¿Cuándo empezó la serie Elite Craft? ¿Uno o dos? La normal, la uno. Te puedo decir hasta la hora. Empieza, o sea, día, mes y año. Entonces, en 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Uy, qué malcito. ¿2 de agosto? ¿2020? No, dije Elite Craft. O sea, dije Elite Craft. Pues ya está perdido. Sí. Oh, sí. Era esto, ¿no? Sí. O sea, aquí lo aclaré de que era como el primer Elite Craft. Sí, pero yo no me acordaba. Ok, sí, fue el 15 de agosto. ¡Vamos! Yo me acuerdo. Entonces, sí. Shadowne es la única persona que ganó aquí puntos y ganó un total de 3 puntos. Gracias. Yo me recuerdo porque Elite Craft ha sido un gran servidor. Y lo besamos. Yo me acuerdo porque. Sí, yo también me acuerdo de la fecha. Oh, wow. Uf, me tengo bien la pregunta, ¿eh? También hubo un juego de PvP en equipos, pero era muy largo. Aquí en resumen en 30 segundos. Rápido. Ok, falta Mary, no sé dónde está. Vale, tiro. 3, 2, 1, let's go. Rock, debe estar. Rock, un corazón, mátalo. ¿Lo he dado? GG. Estoy contra Rich. ¿A por quién falta? ¿Aquí? Rich está aquí. Vale, he matado a Rich. GG. Vale. Sí. Ya está, le he matado igual que a Reed. ¡Qué pobre! ¡Mátalo! Como sorpresa de nadie, el primer lugar, el ganador de este evento, es Shadowne. ¡Ojo! ¡Vamos! De 15 puntos. 15. 15 puntazos. ¡Vamos! Ok, Ruby en segundo lugar. ¡Ojo! También, hay que decirlo. Con un total de 10 puntos, 5 puntos debajo de Shadowne. Y esto es un poco raro porque, o sea, se sacan 5 puntos también al tercer lugar. Que con 5 puntos hay un empate de tercer lugar. ¡Ojo! Que son Farfa y Rich. ¿En serio? ¡Ojo! Ajá. GG, ¿eh? Aquí, compañero. ¡Bravo, bravo! Entonces le voy a poner 2 podios. Otra vez los campeones del mundo arriba. Abusando. Lo que hay. Bueno. ¡Ole! ¡No! Ustedes tres son el top 1, 2, 3. Decirles que mi premio eran 5 shulker lleno de cositas. O sea, algunas cosas útiles, otra más o menos. Pero no sé si compartir ese premio. Shadowne, ¿eres tan buena persona que quieres compartir tu premio? Sí, con el top 4, sí. Vamos. Ok, entonces para Shadowne va a ser este premio de aquí. Creo que era este, sí. Sí, compartimos, chicos. Tengo que decir que te debo 2 bloques de hierro porque lo agarré para Está bien. Luego, te iba a dar esta shulker. ¡Ojo! Cohetes. Espero que han sido comprados en la tienda de Arich, ¿verdad? Vale, me gustan estas dos. Le ganan también. Y encima le cagan el negocio. ¿Vale? Para Ruby, como fue segundo lugar, y sé que le gusta esto, pero igual lo podía agarrar gratis. Gracias, slime ball de mi granja. Tío. Y luego te bolas de mis premios, tío, Conto, no puede ser. Es que miren, yo pensé en esto. Así no tengo que ir a por aquí ella. Lo que estamos ganando es amistad. Ganamos un momento y de estar juntos. O sea, qué bonito. Que hemos estado así de juntos, pues bueno, hace unos eventos. Antes de ayer. Digamos que eso no pasó todo el tiempo.
Entonces, yo creo que la amistad es lo más importante y por eso ese fue el premio el día de hoy. Pero también para el tercero y cuarto les tengo unos cuantos premios aquí. A ver, para Farfa y Rich, para Farfa y Rich. Farfa, nos vamos a llevar basura. Diga, mano, es que sí, el segundo premio era literalmente las cosas de un jugador para él mismo. Derecha, izquierda, todo izquierda. Ok, ¿cuál es mi derecha? Esta de aquí es tu derecha. De hecho, es más valiosa la Sunker que el con esta al revés. Yo quiero estar aquí. Ok. Toma. Verás. A ver, ponla. Se llama. Se caga de risa. Oh, tío, bueno, ¿dónde hay fuego? Un cactus. ¡No! ¿Qué basura de premios es esto, tío? Es que. Okay. Amistad, Rich. Amistad, tío. Luego para ti este. En verdad, todo esto chupa y pase por el primer lugar. ¿Pero me quedo? Hojas, ¿no? Va a ser. Dios mío. Caña de azúcar. Lamentable. Bueno, por lo menos. Bueno, tengo las cosas sutiles, está bien. Claro, entonces Shadowne ya sabía esto de antemano y por eso ha compartido su premio, ¿no? Toma, anda, Shadowne, toma. Y está para el evento de Counter los minijuegos con los mejores premios OMG. A ver chicos, seamos sinceros. Si vieron un video y adivinen, ¿quién ha tenido los mejores premios? ¿Counter o yo? Quiero ver estos comentarios, quiero ver la verdad. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. No olviden ponerle un like y nos vemos en otro. Chao.